Dolores del Río, María Félix, Blanca Estela Pavón, Marga López, Prudencia Grifel y Silvia Pinal son algunas de las mujeres que han recibido el Ariel por Mejor Actriz. Para recordarla, se montó en las rejas de Chapultepec una exposición fotográfica con materiales de la Cineteca Nacional, IMCINE, y los fotógrafos Roberto Fiesco y Mariana Yazbek. Esta última realizó 44 de las 57 imágenes que se exhiben. Y a cada una de ellas les hice, pues planeé el retrato un poco, con base en el personaje por el cual ellas ganan el premio. Y las demás fotografías de las actrices ya fallecidas las fui rescatando de mi padre, que eso es maravilloso, algunas de mi padre y otras de otros fotógrafos muy importantes de esa época. Y quise que tuvieran que ver un poco con las fotos que yo hice, ¿no? Que para que hubiera como un hilo. Las imágenes en blanco y negro son acompañadas por una placa en donde se recuerda la película, director y año en que recibieron el Ariel, pero sobre todo nos recuerda el personaje que interpretaron cada una de estas actrices. Yo les pedí a ellas que recordaran un poquito, las mandé a la memoria de ese personaje, aunque fuera después de muchos años, ¿no? Y traté de conjuntar eso con quién ellas son, como que traté de hacer algo pues más redondo. Todo surge en mi caso y en mi manera de ver la fotografía o el retrato, tiene que haber una cosa interna, para mí eso es lo más importante. Y ya luego la voy adornando, luego ya le pongo a ver qué vestuario, a ver, por ejemplo, en el caso de Ofelia, Frida, yo quise ver a una Frida así, ¿no? Como la fotografié, pero lo que más me importa definitivamente es lo que ella me da internamente para la foto. Noticias 22, Alberto Aranda.